de hoy os voy a mostrar lo que estuve haciendo, y era una agenda. Así que, pues nada, os voy a enseñar algunos materiales y cómo he conseguido medidas y tal, y ver. Como sigo aún en mi trabajo, pero terminé de hacer muchas cositas que tenía, me quedo un ratito. Y pues nada, estaré hablando muy bajito. Vale, estas son las medidas que he utilizado para cortar los papeles en blanco. Son 14,9 centímetros por 16. Lo que hacemos es cortar. Y estas son las que utilizaremos para poner las fechas, ¿vale? Las demás hojas son estas. Estas ya miden menos, estas las he comprado en una papelería. Estas ya vienen con un diseño incluido para poner pues las gratis. Vale, para comenzar con esta parte, yo voy a dejar por aquí un centímetro para hacer las perforaciones. Y yo tengo un montón de estas. Bueno, esto es para cortar papel. Está genial. O como quiera cortar el papel con tijera, a lo mejor. No lo sé. Hay que tener cuidado con esto, que corta. Bueno, para comenzar, vamos a elegir un color. No voy a hablar mucho porque sigo en el hospital. Pues nada, mira, cogemos el morado. Y aquí voy a poner 20, yo comienzo el 20, pues pongo aquí 20 de septiembre y aquí 21. ¿Por qué no lo pongo aquí? Si aquí va a ir a la mitad y aquí serían las grapas, pues porque yo prefiero, como es esto a mi gusto, pues yo quiero que aquí sea 20 y aquí 21. Pues eso. Vamos a ponerlo. Y ya está. Si quiero hacerlo diferente, pues agarro una hoja de papel. Pongo aquí. Pongo 20. Voy a poner set y este de aquí voy a cortarlo y ya está. Tengo 20 de septiembre. ¿Cuál? Coge el pegamento. Uy. Voy aquí. Muy bien. Y dejaré el 1 centímetro. Y ya está, tengo aquí 20 de septiembre.
para la siguiente hoja. Por ejemplo, esta que tengo ya cortada. Voy a cortar más o menos por aquí. Mira, así. ¿Dónde está? Ya ni idea dónde está. Es que no veo. ¿Te grabo yo? No, si tan solo quiero que se enfoque, ya está. Te grabo yo si quieres, si lo mueves. Pues nada, eso sería una idea de lo que será mi agenda, ¿cierto? Hay muchas ideas y muchas cosas que tengo que comprar, como adornitos y tal. Y me encantaría. O sea, terminar con hacer todo un reto. Pues nada, esto es súper grandioso y ya está. Soy fan de los lapiceros, de los colorines y de todo. Este es mi estuche más esto. Y pues nada, nos vemos la próxima en otro episodio de Olam Click.